They would be here in the last days. Estarán aquí en los últimos días. Why? ¿Por qué? Because the same word, porque la misma palabra, that was identified in Enoch's day, que fue identificado en los tiempos as de Enoch, a pyramid, como la pirámide, the Bible, la Biblia, Jesus himself was the word. Jesús él mismo era la palabra. Then Jesus himself, entonces Jesús él mismo, the Lord, el Señor, would descend with a shout, iba a descender con la aclamación, the word, la palabra, the angel of the Lord, el ángel del Señor, the angel from the Lord, el un ángel del would Señor, come to the prophet, iba a venir al profeta, with the word, con la palabra. And here will come the evangelists. Y ahí vienen los evangelistas. My evangelists, evangelistas, looking for money, buscando dinero, and all in blood, y toda la sangre. Those were those fallen spirits, esos fueron esos espíritus caídos, that came back in the last days, que regresaron en los últimos días, and coming to these evangelists, y vienen esos evangelistas, that came against the prophet, que vinieron contra el profeta, same devils, los mismos diablos, in the beginning, en el principio, that fought Michael, que pelearon contra Micael, same devils against Enoch and Noah, contra Enoch y Noé, same devils, amen, against Jesus, contra Jesús. Same devils against Peter. El mismo espíritu contra Pedro. Same devils in el mismo the end time. Diablo, en los tiempos del postrero. Against the prophet. Contra el profeta. The prophet is gone. El profeta se fue. But the seven thunders pero is here. Los siete truenos están aquí. Then the same devils, entonces los mismos diablos, fallen spirits, espíritus caídos, must come after 1965. Tiene que venir después de 1965. 200,000 200 miles de miles. Devils, diablos, that couldn't cross the river Euphrates, que no podían cruzar el río de Eufrates, they come back in the end time, regresaron al tiempo del fin. Revelation 9, Apocalipsis 9, they're loose from the pit, son sueltos del hoyo, and here they come, y ahí vienen, devils going across the air, diablos a través de la tierra, to in the religious realm, en los religiosos. Oh my, coming against the seven thunders, viniendo contra los siete truenos, coming against perfection, viniendo contra la perfección, filthy devils, espíritus sucios, lustful, boastful, pride, gozos, impuros. My glory, who are they? ¿Quiénes son? Page 83. Some of them are ministers. Algunos de ellos son ministros. Some of them are deacons. Algunos son diáconos. Some of them are elders. Algunos son ancianos. Some of them are bishops. Algunos son obispos. Just as pious as they can be. Tan piadoso que puede ser. Sunday morning. Sí, señor. They all dressed down. Todos están vestidos. God bless you, brother. Señor te bendiga, hermano. Brother. Hermano. I could say a lot there. Puedo decir mucho ahí. But I've already said it. Pero ya lo dije. Now you know who I was fighting. Ahora sabe quién estaba peleando. Brother, I don't know where. I just didn't even touch anything. Ni toqué ni una nota. My, how do I close out here? ¿Cómo cierro aquí? Amen. My. Praise God. God be praised. Amen. Oh, okay. Now, if you have the Holy Spirit, ahora, si tú tienes el Espíritu Santo, page 10, Book of Symbols, página 10, libro de símbolos, angelic beings associate together. Seres angélicos se asocian. Oh, I hope you get that. Espero que captaron eso. That just dropped right down. Eso cayó ahí. Now, what made it drop down? ¿A qué le hizo caer? He told you, ministering spirits. Él te dijo, espíritus administradores. Come to minister. De los ministros. In the pulpit. En el púlpito. Many times. Muchas veces. Happen right here all the time. A sucede aquí muchas veces. I'll be standing up here. Te paran aquí. A ministering spirit comes. Un espíritu administrador viene. And breaks somebody's spirit in here. Y rompe el espíritu de una persona. A resisting aquí. Spirit. Un espíritu que resiste. Come with a special word from the throne for me. Una palabra especial del trono viene para mí. I said, I got it now. Yo dijo, yo lo tengo ahora. And the spirits, demons scatter. Y los demonios corren. You know why they scatter? ¿Sabe por qué corren? Because they are in the supernatural world. Porque están en el mundo sobrenatural. Unseen to your eye. No visto a sus ojos. They're sitting in here. Están sentados aquí. And they can see past this roof here. Y pueden ver más allá de este techo. They aquí. Can see angels shoot down faster than time. Bajar. And they sit there and they cringe. Y se todo en temor. And Brother Branham said that their faces get y hermano Branham dice que sus caras twist up. Because that angel just come from heaven. Y ese ángel vino del cielo. And they know they're going to get it. Y saben que lo van a captar. Glory. So why don't you just surrender? Así, ríndase. Don't fight it. No pelees. You're wrong, you're wrong. Si está errado, está errado. Oh my.
And if you got the Holy Spirit in you, y si tienes el Espíritu Santo en ti, then you're candidate for association with the unseen world. Entonces eres candidato para ser asociado con el mundo no visto. And the supernatural. Y lo sobrenatural. No wonder people can't believe in those things. Por eso la gente no pueden creer en eso. They've never been in contact. Nunca estaban en contacto. They got nothing in here to believe with. No tienen nada en ellos para creer. But when the Holy Spirit comes into the heart, pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón, quickly he becomes then a twofold being. Muy rápido llega a ser un ser doble. One of the earth. De la tierra, to die, para morir, and one in heaven, y uno en el cielo, to live, para vivir. My. In his body, y en su cuerpo, he's still subject to death. Todavía es sujeto a la muerte. But in his soul, pero en su alma, he's passed from death unto life. Ha pasado de la muerte a vida. In his body, en su cuerpo, he has his earthly contact with his five senses. Tiene este, contacto terrestre con sus cinco sentidos. In his spirit, en su espíritu, he has a contact with God. Tiene un contacto con Dios. Through the Holy Ghost. A través del Espíritu Santo. And the angels of God visits them. Y los ángeles de Dios le visitan a ellos. Thank you, Jesus. Speaks with them. Habla con ellos. And they are messengers sent from God. Y son mensajeros enviados de Dios. Here it is. Aquí está. To reveal. Para revelar. Seven thunders are the seven voices of the seven churches. Siete truenos son las siete voces de las siete edades. In the bathtub. En el baño. Here come an angel. Ahí viene un ángel. To reveal. Para revelar. And to bring messages. Y para traer mensajes. How many ministers know? ¿Cuántos ministros saben? They'll study all week. Estudian toda la semana. And Sunday morning. Y el domingo para la mañana. And go right into study. Y entra al estudio. And from heaven. Y del cielo. Shoom, an angel. El ángel. Quickens one scripture. Significa una escritura. The minister walks in the pulpit. El hombre entra en el púlpito. With a revelation. Una revelación. With a message from heaven. Un mensaje del cielo. 15 minutes. 15 minutos. The work is done. La obra es hecha. My. Here's another earthly angel. Aquí está otro ángel terrestre. Glory. Amen. To bring messages from God para traer mensajes de Dios to the individuals a los individuos and bring you messages y traerte a ti mensajes when your deepest trial cuando en tu prueba más profunda somehow alguna manera something comes to your mind algo viene a la mente you feel different te sientes diferente that was an angel ese fue un ángel coming down Jacob's ladder descendiendo la escalera de Jacob the angels descending ascend on the ladder ascendiendo la escalera we are climbing Jacob's ladder estamos subiendo la escalera de Jacob glory amen do you believe it no creemos. Thank you, Jesus. Page 11. Página 11. Your pastor. Tu pastor. When he stands here on the platform. Cuando está aquí en la plataforma. Ministering the word of God. Ministrando la palabra de Dios. He's God's angel to the church. Él es el ángel de Dios a la iglesia. Messenger to the church. Mensajero a la iglesia. Therefore, a pastor should never leave that word. Así el pastor nunca debe apartarse de esa palabra. But stay straight with the word. Pero quédase derecho con la palabra. Because he's feeding the shepherd straight. Porque está manteniendo el pastoreal derecho. Because that word pastor means shepherd. Porque esa palabra significa pastor. Look it up and find out if it don't mean that. Encuéntralo. So I'm standing here as God's angel. Así estoy parado aquí como el ángel de Dios. Amen. Oh my. Well. I didn't even touch my notes. Ni toqué las notas. But let's get ready to close out here now. Vamos a cerrar ahora. Amen. And Christ is the mystery of God revealed. Cristo, el misterio de Dios revelado. Let's pick up Lucifer in the last days. Vamos a recoger a Lucifer en los últimos días. On page 79. Página 79. Now Lucifer in the last days. Ahora Lucifer en los últimos días. What's he want to do? ¿Qué va a hacer? He wants to bring one denomination. Quiere traer una denominación. Out of all everything. De todas las de otras. He wants to separate the fellowship of God and man. Quiere separar el compañerismo de Dios y hombre. He wants to build a united kingdom. Quiere hacer un reino unido. Of great splendor. De gran esplendor. Amen. Greater than Christ, Michael. Mayor que Cristo, Micael. Page 79. Notice in the last days. Note en los últimos días. Lucifer is doing the same thing. Lucifer está haciendo la misma cosa. Can you see it? ¿Puede verlo? The devil doing the same thing. El diablo haciendo lo mismo. Building a hybrid church. Haciendo una iglesia híbrida. A hybrid by hybrid members. Por miembros híbridos.
Hybrid by knowledge instead of the word. Híbrido por el conocimiento mental. By intellectual man instead of born again man. Por el hombre intelectual a vez del hombre renacido. Build an intellectual kingdom. Haciendo un reino intelectual. That will outshine God Christ's little bitty flock. Que va a resplandecer más que el poquito de Dios. Now here it is. Aquí está. What is it that did that? ¿Qué es que lo hizo? Fallen angels. Ángeles caídos. In the seals. En los sellos. Fallen angels. Ángeles caídos. The Bible said. La Biblia dice. It was fallen angels. Fue ángeles caídos. Who listened to Lucifer instead of Christ. Que oyeron a Lucifer en vez de Cristo. Who they once belonged to. Is that right? Que una vez pertenecieron, ¿verdad? Now listen close. Ahora escucha. Fallen angels. Ángeles caídos. What kind of angels? ¿Qué tipo de ángeles? Luther. Lutero. Wesley. Wesley. Catholic. Católico. Pentecostal. Pentecostales. Fallen angels. Ángeles caídos. Thought I was making it up, huh? Pensaba que yo lo estaba haciendo. God put it back in the seals to nail it down. Sellos y lo dio. Pentecostals. Pentecostales. Who kept not their first estate. Que no guardaron su primer estado. Like the angels did. Como los ángeles lo hicieron. And has fell into organization. Y ha caído en la organización. Like the angels back in Noah's time. Como los ángeles en el tiempo de Noé. They didn't keep their first estate. No guardaron su primer estado. They fell into sin. Se cayeron en pecado. And they come against Noah. Y vinieron contra Noé. You old holy roller. Mira su santo rodador. What kind of rain? I don't believe no rain. ¿Qué tipo de lluvia? Yo no creo en la lluvia. What kind of seven thunders? ¿Qué tipo de siete truenos? I don't believe it. Yo no creo eso. Same devils. El mismo diablo. Amen. My. And fell into organizations. Cayeron en organizaciones. Like Lucifer's main hole at Nicaea. Como Lucifer tuvo en Nicea. And what have they done? ¿Y qué ha hecho? Organized a great ecumenical association of ministers. Ha organizado una gran asociación de ministros. To make an image unto the beast. Para hacer una imagen a la bestia. As the Bible said. Como la Biblia dice. And building a Christian economy. Y haciendo una economía cristiana. That'll close the doors of the church. Que va a cerrar las puertas a las iglesias. And others like it. Y otras como ella. See Lucifer at work. Ve Lucifer trabajando. I'm trying to bring you the threefold revelation. Estoy tratando de traerte la revelación triple. A mystery of God. Un misterio de Dios. The threefold mystery. El misterio God. Triple, Dios. In the beginning. En el principio. Before the beginning. Antes del principio. Amen. Wanting to have the preeminence in Christ. Deseando tener la preeminencia en Cristo. And God had the preeminence in the Logos. Y Dios tuvo la preeminencia en el Logos. In the beginning. Porque en el principio. The Word was God. La palabra era Dios. The Word was with God. La palabra era con Dios. In the beginning. En el principio. And that was Christ. Y ese fue Cristo. And the eternal spirit, el espíritu eterno, in the Logos, en el Logos, had the preeminence, tuvo la preeminencia, by the word, por la palabra, everything that was made was made, todo lo que fue hecho, all the kingdoms and thrones and principalities, todos los reinos principados, oh my. Then the second part of the threefold revelation, entonces la segunda parte de la revelación triple, you were word seeds, son palabras semillas, in the word, en la palabra. He got a threefold revelation. Tiene una revelación triple. A threefold mystery, rather. Un misterio triple. Amen. Amen. Bro, I love the word. Amo la palabra. My. Number one. Número uno. God having the preeminence in Christ. Dios teniendo la preeminencia en Cristo. Number two. Número dos. Christ having the preeminence in his bride. Cristo teniendo la preeminencia en su novia. Number three. Número tres. To restore her back to Eden. De restaurarla de nuevo al Edén. Before he even made Adam. Antes de que hizo Adam. Before Eve fell. Antes de que Eva cayó. He already had the thunders. Ya tuvo los truenos. On the back part of his mind. En la parte de atrás de su mente. Held the secrets back. Aguantó los secretos. Threefold mystery. Misterio triple. Then he created the devils. Entonces creó a los diablos. And then he come down and made Adam and Eve. Entonces descendió, hizo a Adán y Eva. And then he let the serpent beguile Eve. Entonces dejó que la serpiente engañaba a Eva. And all down through the ages. Y a través de las edades. But in the last days. Pero en los últimos días. I send you Malachi 4. Yo te envío Malachi 4. He'll reveal the book of Revelation that was written before the foundation of the world. I will have the preeminence by the word. I will reveal the word. Yo revelé la palabra. What for? ¿Para qué? To restore you back to para Eden. Restaurarte al Edén. We're going home. Me voy a ir a casa. We're going out of here. Vamos a salir de aquí. Praise God. My. So God permitted. Así que Dios permitió. Fallen angels. Ángeles caídos.
Revelation 13:8. Apocalipsis 13:8. All that dwell upon the earth, todos los que moran en la tierra, shall be deceived, serán engañados, except those names, a menos que aquellos nombres, written in the Lamb's book, están escritos en el libro del Cordero. And the Lamb was slain, el Cordero fue inmolado, before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo. Glory. So you cannot be deceived. Así tú no puedes ser engañado. Praise God. Impossible. Imposible. My. Praise God. Wesley, a man of God. Wesley, un hombre de Dios. Amen. Where am I? Dealing close a threefold mystery, a threefold revelation. Una revelación triple. A mystery of God. Un misterio de Dios. What did they do? ¿Qué hicieron? Sold out to the reasonings of wisdom. Se vendieron el razonamiento. An education like Eve did. La educación como hizo Eva. Fallen angels did. Ángeles caídos lo hicieron. Fallen angels fell. Ángeles cayeron. For wisdom of Lucifer. Por el sabiduría de Lucifer. Eve fell. Eva cayó. For the wisdom of the serpent. Por la sabiduría de la serpiente. My. Wesley was a man of God. Wesley era un hombre de Dios. But what followed him? Pero qué le siguió? Fallen angels got into it. Ángeles caídos entraron ahí. What was the angels first? ¿Qué fueron los ángeles primero? Creative beings of God. Seres creados de Dios. But fell for Lucifer's wisdom. Pero Lucifer's cayeron, wisdom. Pero cayeron por la sabiduría de Lucifer. Fell for Lucifer's wisdom. Cayeron por la sabiduría de Lucifer. And you see what they become? ¿Y ve lo que llegaron a ser? Fallen angels. Ángeles caídos. The spirits. El espíritu, los espíritus. From these Lucifer angels. De estos ángeles de Lucifer. Came on the earth. Vinieron a la tierra. With a nature. Con una naturaleza. To anoint a human spirit nature. Para ungir su naturaleza. And make them very religious. Para hacerle muy religiosos. My. Then the Holy Spirit. Entonces el Espíritu Santo. Come on the earth. Vino a la tierra. With a nature. Con una naturaleza. Faith. Fe, virtue, virtud, knowledge, conocimiento, temperance, templanza, patience, godliness, piedad, brotherly kindness, afecto fraternal, a nature, una naturaleza, and from that nature, y de esa naturaleza, Galatians 5:22 and 23, Gálatas 5:22 y 23, love, amor, peace, paz, joy, gozo, faith, fe, my, a fruit, frutos. And what is the fruit? ¿Y cuál es el fruto? From the fallen angels. De los ángeles caídos. Heady. Hinchados. High-minded. Mean. Buzzsaws. Duros. Malos. Devils. Hatred. Aborrecer. That's the fruit. Esos son los frutos. My, who do you say this is? ¿Quién dice que este es? My. Watch the people. Ve a la gente. In the message. En el mensaje. When this kind of word. Cuando este tipo de palabra. Goes out in the message. Sale en el mensaje. Watch them leave those fallen angels. Ve que le van a apartarse de esos ángeles caídos. You'll see it come to pass. Y lo verán suceder. Amen. Praise God. Prophesying. Profetizando. Why God said so. Dios lo dijo. God said, "Give it back, Satan." Devuélvalo, Satanás. All that the Father has given me will come. Todo lo que el Padre me ha dado, I won't lose one. Ni voy a perder ni uno. There's not enough devils in hell to stop it. No hay suficientes diablos en el infierno para parar. Why I predestinated you. Yo te predestiné. Glory. Amen. You cannot lose. No puede perder. You have to be sealed. Tiene que ser sellado. Don't you have no fear? No tengas temor. Fear is cast out. Satanás es echado fuera. Fallen angels. Ángeles caídos. And you see what they become? Y ve lo que llegaron a ser. Fallen angels. Ángeles caídos. And organizations. Organizaciones. From man of God. Del hombre de Dios. Who's went forth to establish truth in the earth. Que salieron para establecer la verdad en la iglesia. Luther, Wesley, Pentecostal. Lutero, Wesley, los pentecostales. Before that truth could go along. Antes de que esa verdad podía seguir. And proclamate. Y proclamar. And get on to the real revelation of Christ. Y entrar a la verdadera revelación de Cristo. Before the seven seals. Antes de los siete sellos. Could go on. Podían seguir. 66, 7, 8, 9, 7, 1, 2, and 3. And call the people out. Y llamar la gente fuera. And then go on. Entonces seguir. And wait till the thunders utter his voices. Y esperar a que los truenos emitan sus voces. They wouldn't wait. No iban a esperar. Fallen angels. Ángeles caídos. False anointed ones. Falsos ungidos. Came in the message. Vinieron al mensaje. After the prophet left. Después que el profeta se fue.
demons. Demonios. It got among the people. Entró entre el pueblo. This interpretation. Esta interpretación. That interpretation. Aquella interpretación. It means this. Significa there's no rapture. No hay there's rapture. No this. This, no hay eso, this, no hay this. Aquello, no hay devils. Diablos. Leading camp them silly women. Que llevando mujeres cautivas. I know where I'm standing yo sé dónde estoy parado. At. Because before they could go along antes de que puedan seguir, and wait to 1974, y esperar hasta el 74 until the season comes, hasta la temporada que había llegado, until the 9 years was up, hasta que los 9 años se habían terminado. Amen. Until he could send an angel with a revelation from heaven of wisdom, how to put the word together, the gift of knowledge, down on St. Martin, put the word together. But a bunch of jealous devils, jealous devils, the same demon that was in Satan, que estaban en Satanás, iniquity, iniquidad, that wanted to be like the Most High. Que querían ser como el más altísimo. They don't understand, no entienden, that the Holy Ghost is Christ, que el Espíritu Santo es Cristo, Christ in me, Cristo en mí. Here come the angel, ahí vienen los ángeles, reveals the seven thunders, reveló los siete truenos, the same unbelief, la misma incredulidad, that was in Lucifer, que estaba con Lucifer, comes against the seven thunders, vino contra los siete truenos, because of jealousy, a causa del celos, green poison eyed jealousy, el veneno trajeron celos. Amen. I hope it goes deep. Espero que haga, se vaya muy profundo. Jealous devils. Demonios celosos. Because it didn't come to them. Porque no le vinieron a ellos. God said he hid it from them. Dios dijo, lo ocultó de ellos. You don't believe it? ¿No lo crees? St. Matthew 13:35. That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, speak to them in parables. Hablando en parábolas. Is hidden to them. Está escondido de ellos. But the mysteries are for you, my children. Pero los misterios son para ustedes, mis hijos. Glory. So here we are. Así que ahí estamos. Before the truth could go along. Antes que la verdad podía seguir. Seven seals. Siete sellos. And proclamate. Y proclamar. And get on to the real revelation of Christ. Y seguir a la verdadera revelación de Cristo. Fallen angels come in. Ángeles caídos entran. And took it over. Y lo tomaron. And made denominations out of it. Y hicieron denominaciones. That's the reason. Esa es la razón. The revelation. La revelación. Of the seven seal mystery. Del misterio de los siete sellos. Had to be unfolded. Tenía que ser abierto. Now do you see it? Ahora lo ven. Here's what the mystery is. Ahí está el misterio. What they left off. Lo que ellos dejaron. That's all what it is. Eso es todo. My. That's the seven thunders. Esos son los siete truenos. What Luther left off. Lo que Lutero dejó. What Wesley left off. Lo que Wesley dejó. What the Pentecostals left off. Lo que los pentecostales dejaron. I'll send you Elijah. Envío Elías. And he'll tell you what they left ellos off. Te van a decir lo que ellos dejaron. Bring you back to the beginning. Él te va a traer de nuevo to al the principio. Entire word of God. Con la palabra entera where de were Dios. You when the sons of God shouted for joy? Cuando los hijos de Dios and the morning stars sang together. De la mañana cantaba. You was in Christ. Tú estabas en Cristo. Glory. Oh, hallelujah. My. Praise God. My. Brother Branham said. Hermano Branham dice. On Book of Symbols. Libro de los símbolos. Page 12. Página 12. Daniel heard it. Daniel lo oyó. John heard it. Juan lo oyó. So don't write it, John. Dice, no lo escriba, Juan. Leave it on the backside. Déjalo en la parte de atrás. Malachi 4. Malachi 4. We'll pluck it off the backside. Lo va a sacar de la parte de atrás. Stick it in the inside. Meterlo adentro. And they still won't understand it. Todavía no lo entienden. Having eyes to see. Teniendo ojos para ver. They can't see. Y no pueden ver. Having ears to hear. Teniendo oídos para oír. They can't hear. Y no pueden oír. Predestinated not to see. Predestinado para no ver. Blind. Sick. Wretched. Desventurado. Miserable. Miserable. Poor. Naked. Poor, don't even know. Y no lo saben. Glory.
Seven seals on the back of the book. Siete sellos en la parte de atrás del libro. No man can open those seals. Nadie puede abrir esos sellos. That was them voices. Eso fueron esas voces. Seventh seal. Séptimo sello. Page 575. 565. Now there'll be seven voices. Habrá siete voces. Of them thunders. De esos truenos. That will reveal the great revelation. Que revelará la gran revelación. At that time. En ese tiempo. But wait. Pero espere. I'll put it behind skin veil. Voy a parar detrás de un velo de carne. And they sure enough won't believe it then. Y no lo van a creer entonces. Hallelujah. And they still don't. Y todavía no. It's hidden behind skin. Está escondido tras la piel. Utanda la que. Brother, who can figure out the mind of God? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Who knows the mind of God? ¿Quién sabe la mente de Dios? On the back side of the Bible. En la parte de atrás de la Biblia. But the Spirit of God. Pero el Espíritu de Dios. Yea, the Spirit searches all things. El Espíritu escudriña todas las oh, cosas. Oh my, let me hurry up and close out here. Amen. The seven voices to be uttered. No man knows, but what it was. Ningún hombre sabe lo que fue. That in the last days. Pero en los últimos días. Here it is. Aquí está. These seven voices. Estas siete voces. Would be known. Serán conocidos. By the real true church. Por la verdadera iglesia. You get it? ¿Lo ve? Can you see where the false. Puede ver donde los falsos. And counterfeit. Y falsos. Is trying their best. Están tratando lo mejor posible. To keep great men. Para mantener a hombres, gran from hombres. From places like that. De lugares de ahí. The prophet come in 46. El profeta vino en 46. And out come the false. Y ahí salieron los falsos. And the counterfeit. Y todos los falsos. To keep the bride from the prophet. Para mantener la novia fuera del profeta. Seven voices. Siete voces. Oh, praise God. Where do we go? Amen. The great hour of charge is here. La gran hora del adelante está aquí. You believe that? Creen eso. So now I'm finished. Terminé. Amen. The greatest valley ever fought. There's something I wanted to read on that there. Tengo algo que leer. Well, page 10 and 11. Página 10 y 11 en la batalla. He speaks about the first Bible, the Zodiac. Habla la primera Biblia, el Zodiaco. And everything was in his position. Y todo estaba en su posición. And he said on page 11. Dijo en página 11. And I would to God this morning. Y yo deseo de Dios esta mañana. That we would bring this to a real healing service. Que podemos traer eso a un verdadero culto de sanidad. That we could get this group that we have gathered under the roof this morning. Que podemos traer ese grupo que está bajo de este techo esta mañana. In such a harmony. En tal armonía. That the Holy Spirit would place every member of the body that's here this morning. Que el Espíritu Santo ponga todo miembro del cuerpo esta mañana. In such harmony. En tal armonía. So there would be a spontaneous healing of soul and body. Hasta que vea una sanidad del alma y cuerpo. If we just held our position. Solo podemos mantener nuestra posición. So if the stars move out. Así las estrellas. Or the moon moves out. Si las estrellas se mueven, las lunas that's se mueven. The Bible. Esa es la Biblia. Everything's out of cater. Todo está fuera de orden. Then what about the house of God? ¿Qué de la casa de Dios? When it's all out of position. Si mantenemos nuestra posición. And New York City was out of position for a long time. Nueva York estaba fuera de posición por mucho tiempo. But now we're in position. Pero ahora estamos en posición. As soon as we got in position. Y tan pronto que nos pusimos en posición. September 20th. September 20. In the beginning was en the el word. Principio era la palabra. Do you finally understand? ¿Entienden ahora? And immediately your minds open up. Y en la, sus mentes se abrieron. Because we're in our position. Porque estamos en posición. You couldn't understand nothing I was saying no for all these years. Nada lo que decía por todos estos años. Because the church was not in its position. Porque la iglesia no estaba en posición. But now you're shouting pero and jumping and rooting. Saltando, moviéndose. Because God is revealing the word. Porque Dios ha revelado la palabra. Praise God. Oh, hallelujah. Praise his name. Glory. Glory to God. Amen. Ministering spirits come to anoint you with the spirit with a message. And Satan and his demons, they anoint you with unbelief on the greatest battle ever fought. Brother Brad said, the great hour of charge is here. Hallelujah, soldier with armors gleaming, colors streaming. Llamando. Faith and doubt is setting themselves in array. Fe y dudas se están poniendo.
The war that was in heaven, la batalla que estaba en el cielo, came down in the last generation. Descendió a la última generación. And I told you about 2 weeks ago, y yo te dije como dos semanas atrás, Satan is out to destroy you. Satanás va detrás de ti para destruirte. But we got the word. Pero tiene la palabra. We already defeated him. Ya le hemos derrotado. Do you understand now this morning? ¿Entienden ahora esta mañana? That's why these messages are going forth. Because he can't touch you. Porque no te puede tocar. The devils are being cast away. Charge! Glory! Amen. We're separated this morning. Estamos separados esta mañana. Doubt on one side. La duda en un lado. Faith on the other. Fe el otro lado. Take your places this morning. Toma tu posición esta mañana. Amen. Amen. You believe in Jesus Christ? Cree en Jesucristo. You believe in God? Cree en Dios. Believe also in me. Crea en mí también. In my Father's house. En la casa de mi padre. There are many mansions. Hay muchas mansiones. If it were not so, si no fuese así, I would not have told you. Yo no te hubiese dicho. I've already prepared a place for you in heaven. Ya yo preparé un lugar en el cielo. But take your stand this morning. Pero toma su posición esta mañana. The battle is set. La batalla está puesta. We're going out of here. Vamos a salir de aquí. Glory. Come on, soldiers. Venga, soldados. Stand at your post of duty. Párate en su poste. Brother Nino. Hermano Nino. Stand. Párate. Deacon, stand. Diácono, párese. Brother Garcia, stand. Hermano García, párese. Let everybody stand. Todos párese. At your post of duty. Alta unida. The devil can't touch you. El diablo no te puede tocar. The death angel all over. The blood has been applied. Pero la sangre ha sido the aplicada. Spirit of fire. El espíritu mora. The pillar of fire. La columna de fuego. Is hanging over us. Está sobre ti. Angels all around. Ángeles alrededor de nosotros. Oh, hallelujah. Glory. My, my. Glory. God is anointing you. Dios. With faith. Te está ungiendo con fe. Did you get it? ¿Lo captaste? God anoints his army with faith. Dios unja su ejército con fe. And seven thunders. Siete truenos. Is the anointing. Es la unción. That gives faith. Que da fe. For rapture and grace. Para gracia de rapto. The devils. El diablos. Anoint with unbelief. Unja con incredulidad. They say no rapture. Dice no hay rapto. A direct assault. Un asalto directo. In New York City, en Nueva York, from Satan himself, Satanás el mismo, against the thunders, contra los truenos, no rapture. No hay rapto. God said, Dios dijo, seven thunders give faith, siete truenos dan fe, rapture and grace. Para gracia de rapto. Which side you on this morning? ¿En qué lado está esta mañana? Soldiers stand. Soldados, párense. Glory. Glory. The greatest battle is going on now. La batalla más grande es ahora. Amen. Between life and death. Entre vida y muerte. Between sickness and in health. Entre la enfermedad y la salud. Between faith and doubt. Entre fe y duda. Between liberty and bondage. Entre la libertad y la esclavitud. Praise God. Amen. The battle is on. La batalla es ahora. Shine your spears. Resplandezca sus espadas. Polish your armor. Pulir su escudo. Amen. Page 41. Página 41. Last couple of quotes there. Últimas citas. Listen, you soldiers of the cross. Oigan, soldados de la cruz. When you disbelieve one word of God's written Bible, cuando no crea una palabra de la Biblia, you are disarmed. Eres desarmado. When the devil tell you you ain't gonna get the Holy Ghost, cuando el diablo te dice no vas a recibir el Espíritu Santo, you tanto, are disarmed. Eres desarmado. God gave you the Holy Ghost in your theophany. Dios te dio el Espíritu Santo en su teofanía. Oye. Believe that, honey. Cree eso, amada. You are disarmed. Eres desarmada. You surrender. Te rendiste. This is the prophet's word here esto now. De la palabra del profeta. And I love this kind. Y yo amo esto. You jellyfish. El pescado. Let me say it again. Dame decirlo otra vez. You jellyfish. So pez. Put on the full armor of God. Pon toda la armadura de Dios. Amen. Amen. We're in a battle. Una what God said is true. Lo que Dios dijo es verdad. Let every man's word be a lie. Que toda palabra de hombre sea mentira. Oh, praise God, amen. You believe it? ¿Creen eso? My. Now we're finished. Ahora hemos terminado.
You have come from your attribute. Han venido de sus atributos. To the flesh. A la carne. To be tested. Para ser probado. You bypass your theophany. Sobrepasaste su teofanía. Where you would know all things. Donde ibas a conocer todo. But you bypassed that. Pero sobrepasaste eso. But in his mind, pero en su mente, in his thinking, en su pensar, he put your gene, él puso su genes, which is your name, cuál es su nombre, which is your word, cuál es su palabra. He put it in the logos. Lo puso en el logos. So even though you bypassed así, it, aunque lo sobrepasaste, it was there. Estaba ahí. Then the angelic spirit, entonces, el espíritu angélico, rotated off of God, rodearon fuera de Dios, when he created the supernatural beings, cuando él creó los sobre seres sobrenatural, and he created your this spirit to represent you there, y ese espíritu te representa ya a ti, to worship, para adoración. And one third, y un tercero, did not want to worship God. No querían adorar a Dios. They want to worship Satan. Querían adorar a Satanás. Through the Catholic Church, a través de la Iglesia Católica, Presbyterian, Presbyteriano, formal fanatics, fanáticos formales. But your spirit, pero su espíritu, God knew in this day, Dios sabía que en este día, which spirit you would take up. ¿Qué espíritu ibas a tomar? He know which one you are. No sabe cuál es. Then that known praise demon, entonces, el demonio de ninguna alabanza, he knows in this church, él sabe en esta iglesia, who's going to pick up the no praise demon. ¿Qué va a coger ese demonio de ninguna alabanza? Huh? He knew before él the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, he knew which one I would pick up. Él sabía cuál yo iba a coger. He knew which one you'd pick up. ¿Cuál tú ibas a coger? So what am I doing? Él lo sabe. Do you finally understand me? ¿Me entienden a mí ahora? Do you understand? ¿Entienden? Why I shout? ¿Por qué clamo? Why I praise God? ¿Por qué alabo a Dios? Do you understand? ¿Entienden? Why I fight these demons? ¿Por qué peleo estos demonios? Do you finally understand? ¿Entienden? Do you finally understand? ¿Finalmente entienden? What it's all about? ¿Qué es? I fought him in the beginning. Peleé en el principio. I fought him here. Lo peleé aquí. Unbelief. La incredulidad. In people. En la gente. Here. Aquí. In the ministry. En el ministerio. Aquí. Aquí. Here. Whoa. I fought unbelief. Peleé la incredulidad. That tried to break up this church. Que trató de romper esta iglesia. Fought that devil. Peleé ese diablo. Amen. Glory. I'm still fighting. Acts 2:38. Wham! Dale. Faith. Wham! Godliness. Wham! Hallelujah. So I hope you understand me this morning. Espero que me entiendan esta mañana. I know what I'm doing. Yo sé lo que hago. In the beginning. En el principio. Before Satan was created, antes de que Satanás fue creado, I was shouting yo in estaba God. Clamando. So was you. Así ustedes también. We have never become the word yet. No hemos llegado a ser la palabra todavía. We become flesh men. Nosotros llegamos a ser hombres de carne. We come from the attributes. Venimos de los atributos. We come a word seed. Llegamos a ser palabra simiente. In the word theophany. En la teofanía palabra. But we come from the attributes, pero venimos de los atributos, to the flesh, a la carne, and we bypass our theophany, sobrepasamos nuestra teofanía, to come here in our generation, para venir aquí en nuestra generación, to be tempted by sin, para ser tentado por del pecado, to prove to the devils, para probarle los diablos, like we proved before, como le probamos antes, that we are not like them que angels. No somos como esos ángeles. We praise him. Le vamos a alabar. We love the Lord. Amamos al Señor. Then, entonces, when we receive the baptism of the Holy Ghost, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, then into our souls, entonces en nuestras almas, then our bodies, entonces en nuestros cuerpos, is become subject, llegan a ser sujeto, to the Spirit, al Espíritu, which is the Word. ¿Cuál es la palabra? My. There's no unbelief. No hay incredulidad. There's no fighting. No hay ninguna pelea. You cannot commit sin. Tú no puedes cometer el pecado. How can you sin? ¿Cómo puedes pecar? Which is unbelief. ¿Cuál es incredulidad? When the seed of God that was in the beginning remains in you. Cuando la semilla de Dios que estaba en el principio está en ti. How can you sin? ¿Cómo puedes pecar? You make mistakes, yes, but not sin. Haces errores, sí, pero no pecas.
You know what sin is? ¿Sabe lo que es el pecado? To be a child of God. De ser un hijo de Dios. And say you're not going to get the Holy Ghost. Y decir que no vas a recibir el Espíritu That's Santo. Sin. Ese es pecado. You already had the Holy Ghost. Ya teniste el Espíritu Santo. The real gift. El verdadero don. Is that gene? Es el gene. That germ. El germen. That word. Esa palabra. Your name. El tu nombre. That was before the foundation. Era antes la fundación. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. In us. En nosotros. Is the seed word. En la palabra simiente. That was in the theophany. Que estaba en la teofanía. And we come here. Y venimos aquí. And when we come from our mother. Y cuando venimos, salimos de nuestra God madre. Put that seed in Dios the belly. La simiente en el vientre. Jeremiah, Jeremiah, I knew you in your mother. Yo te conocí en tu madre. I knew you in your mother, Junior. Yo, I put a seed in your mother. Yo voy a sellar tu madre. Praise God. I ordain you to preach the gospel. Yo te ordené predicar el evangelio. You, ti, the ti, seed. El gene. Now, ahora, I put angels. Pongo ángeles. As soon as you come forth, tan pronto que sale, I send an angel to be with you. Para estar contigo. All the days of your life. Todos los días de su vida. And finally, y finalmente, you stand into a Pentecostal church. La iglesia, en la iglesia Pentecostal, or somewhere. Algún lado, but you didn't get that church spirit. Pero tú no recibiste espíritu de iglesia. Something in your ego. And you were in a barnyard. Estaba en una granja. Something you couldn't understand it. Algo no podía soportar eso. You couldn't explain it. No estaba bien. But something within you. Pero algo dentro de mí. You were hungry. Estaba you were thirsty. Estaba sediente. And hambriento. Finally, finalmente, you heard a voice. Oís una voz. Now. Ahora. The word seed la palabra simiente in you en ti is made manifest. Es hecha manifiesta. You're quickened. Son vivificados. Made alive. Hecho vivo. Oh. God's attributes. Los atributos de Dios. Before the beginning. Antes del principio. In the beginning. En el principio. On the back side. En la parte de atrás. In the beginning. En el principio. Praise God. Gloria. The woman at the well la mujer en el, allá en el pozo was all white. Era toda blanca. But the devil seen to it. Pero el diablo vio that she become a prostitute. Que llegó a ser prostituta. But the Pharisees, pero los fariseos, very religious, muy religiosos, in the beginning, en el principio, no representation, ninguna representación, all black, todo negro. But on the earth, pero en la tierra, I'm somebody. Yo soy alguien. I went to Harvard. Yo fui a la universidad. I'm from this genealogy. Yo soy de esta genealogía. All puffed up Pharisees. Soy fariseos hinchados. But when it comes to the word, pero cuando vino la palabra, the seven thunders, los siete truenos, that's Beelzebub. Ese es Beelzebub. The woman at the well, la mujer en el pozo, come see a man. Ven a ver un hombre. That told me the secrets que me dijo los secretos from the foundation of the world. De la fundación del mundo. My, huh? Glory. So these fallen angels así estos ángeles caídos try to deceive you, trataron a engañarte, but they cannot do it. Pero no lo pueden hacer. Oh my! One last quote here. Una cita más. Page 39, Hebrew book. 39, libro de los Hebreos. You're a messenger. Su mensajero. You're a messenger this morning. Un mensajero esta mañana. You're a messenger of good news. Su mensaje de las buenas nuevas. Or a messenger of bad news. Un mensajero de malas nuevas. Oh, isn't it beautiful to know? Oh, no es hermoso saber that we are ambassadors. Que somos embajadores. That we are angels. Que somos ángeles. The messengers of the resurrection. Los mensajeros de la resurrección. And we are God's messengers. Y somos los mensajeros de Dios. To the sinful world. Al este mundo pecaminoso. That Christ lives. Que Cristo vive. In our hearts. En nuestros corazones. He lives in our spirits. Él vive en nuestro espíritu. He lives. Él vive. And he brings us. Y él nos trae. From the low debauched life of sin. De una vida de pecado. And exalts us up. Y nos levanta. And gives us a hallelujah y nos, in our y nos soul. Da un aleluya en nuestras almas. See, that's why you can't worship. Dice, no, no puede alabar. You don't have a hallelujah no in your soul. Aleluya en el alma. You ain't got nothing no tienes nada to even worship. Ni adoras. You worship your denomination. Tú adoras tu denominación. Some man, some algún bishop. Hombre, algún obispo. Glory.
I got a hallelujah in my heart. Pero yo tengo un aleluya en mi corazón. I wake up in the morning. Me levanto en la mañana. Hallelujah. Hallelujah. Throughout the day, hallelujah. Durante el día, hallelujah. Glory. Amen. A hallelujah in our soul. Aleluya, nuestra alma. Makes us new creatures. Nos hace criaturas nuevas. We are messengers. Somos mensajeros. Angels of ángeles the covenant. Del pacto. Come on, you angels. Vengan, ángeles. Page 46. Página 46. Old Branham Tabernacle. Tabernáculo Branham. Take heed how you hear. Tome aviso como oigas. And you visitors, y ustedes visitas, you pay for your neglection. Pagarán por su negligencia. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Now you neglect to testify of the glory of God. Ahora negligaste de testificar de la gloria de Dios. You neglect to give God the praise and glory. Negligaste darle gloria a Dios. You find yourself cold. Te encontrarás frío. Formal. And backslidden one of these days. Y desgarriado uno de estos días. You must give God praise. Tiene que darle a Dios alabanza. How shall we escape? ¿Cómo escaparemos? If we neglect such a great salvation. Si negligemos tan grande salvación. We only praising God for our salvation. Solo estamos alabando a Dios por nuestra salvación. And God must be first in your life. Dios tiene que ser primero en su vida. Page 52 and 53. God bears witness. Signs, wonders, and miracles. Now let's hear the Holy Spirit speaking in our midst, showing diverse signs and wonders and miracles. Let's not pass it over. No lo dejemos sobrepasar. Just as common happenings. Tal como algo que sucede por común. Don't pass over them seven thunders as common. Esos siete truenos que son común. Keep praising God every day for it. Sigan alabando a Dios todos los días. Let's remember. Gracias. Is Jesus Christ the same yesterday, today, and forever? Recuerde que Jesucristo el mismo ayer y para siempre. Confirming His word. Confirmando su palabra. We must do it. Tenemos que hacerlo. Oh, please do it. Por favor, hágalo. Take heed. Tome aviso. Let every other thing be secondary. Que todo lo demás sea secundario. Even your home. Aún su hogar. Your husband. Su esposo. Your wife. Su esposa. Your children. Sus hijos. Whatever it may be. Lo que sea. Put it second. Ponlo por segundo. Put God first. Ponga a Dios primero. You say, Brother Branham, tú dices, hermano Branham, over my children, mis hijos, over anything, sobre todo. Place God first. Ponga a Dios primero. Let Him be first. Deje que él sea primero. Page 53. God must have first place in your heart. Dios tiene que tener el primer lugar en su vida. First place in your life. Primer lugar en su vida. First place in everything that you do. Primer lugar en todo lo que haces. Or what you are. O lo que tú es. God must be first. Dios tiene que ser primero. He doesn't want second place. Él no quiere el segundo lugar. He doesn't deserve the second place. Él no merece el segundo lugar. He deserves the best. Merece lo mejor. And the first. El primero. And all that I got. Y todo lo que tengo. He deserves it. Él lo merece. Blessed be His holy name. Bendecido sea su santo nombre. Glory. Now. Ahora. Praise God. Now where you're standing this morning. Ahora, ¿dónde están parados esta mañana? Who has all the authority? ¿Quién tiene toda la autoridad? Satan and the angels? Satanás y los ángeles? Or the heavenly angels? ¿O los ángeles celestiales? Or do you have the authority? ¿O tú tienes la autoridad? Amen. Page 471. Página 471. Paragraph 632. Párrafo. Last quote. Última cita. And which has the greatest authority? ¿Y cuál tiene la mayor autoridad? An angel from heaven? ¿El ángel del cielo? Or angel at the pulpit? ¿El ángel del púlpito? Which has it? ¿Cuál lo tiene? The angel at the pulpit. ¿El ángel del púlpito? Paul said in Galatians 1:8. Pablo dijo en Gálatas 1:8. If an angel from heaven comes to preach any other gospel to you, si algún ángel del cielo viene y predica otro evangelio, then this which I've already preached, de lo que ya yo he predicado, so let him be accursed. Que sea anatema. So the angel, dígese un ángel, anointed with the Holy Spirit, ungido con el Espíritu Santo, with the word, con la palabra, stands next to God. Se para al lado de Dios. That's right. Eso es correcto. All power. Todo el poder. Over the angels in heaven. Sobre los ángeles en el cielo. And every angel on the earth. Y sobre los ángeles en la tierra. All power in heaven and earth is given in my hand. Todo el poder es dado en mis manos. Go and I'll go with you. Y vete y yo iré contigo. Whatever you bind on earth. Lo que tú atas en la tierra. I'll bind in heaven. Yo lo voy a atar en el cielo. Whatever you loose on earth. Lo que tú sueltas en la tierra. I'll loose in heaven. Yo lo voy a soltar en el cielo. Page 472. Página 472. Last word to you to take heed. Última palabra para que tome aviso. Oh, if the great holy church y la gran santa iglesia only realized its power to do these things, solo supo su poder para hacer estas gran cosas, there'd be no more doubt, no habrá más duda, and fear, y temor, and trembling, y temblor, and wondering if it will be, y pensando que si va a ser, could it happen, puede suceder. See those spirits that's been around you? God has cast them away from you this morning. Fuera de ti.
Sister Martha, God can save Gary too. Martha, just caught Dios that in the spirit. Amen. And your husband also. God can do anything. Dios puede hacer todo. He can cast them spirits away from your children. De sus hijos. An angel just come down for her para ella. With a message for her. Un mensaje para ella. Glory. Gloria. Praise God. Amen. Amen. Could it happen? De lo que ven, as long as that exists, mientras eso existe, the church can never stand upright. La iglesia nunca se puede poner bien. And when every talk of fear is vanished, y cuando todo hablar de temor se ha desvanecido, and these messages y estos mensajes are ordained son ordenados to vanish the talk para quitar todo ese hablar. That's what's going on here now. Eso es lo que sucede ahora. The Holy Spirit El Espíritu is here. Santo está aquí. Dove leading eagle. Paloma guiando águila. The next message. El próximo mensaje. September 20th. Septiembre 20. Amen. Amen. Oh my. As long as that exists, the church can never stand upright. Si no, la iglesia nunca se puede poner bien. And whenever these talk of fears vanish, cuando este temor, ese hablar de temor se ha desvanecido, and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo, which is charity, para caridad, is completely in control of the church. Está completamente en control de la iglesia. He's coming in now. Y viene ahora. With the word. Con la palabra. In the beginning. En el principio. From the beginning. Desde el principio. After the beginning. Después del principio. Taking control. Tomando control. It's happening right now. Sucede ahora mismo. You'll walk out of here different people than what you were this morning. I tell you that. You can never be the same no more. I tell you that. Then, in tongues say, amen. I'm speaking in tongues, brother. Amen. Glory. Amen. And then entonces, all fears are gone. Todo temor se ha ido. And that church has the power. Y esa iglesia tiene el poder. Why, they have everything that heaven owns behind them. Y todo el cielo está detrás de ellos. Oh, the, my. They are ambassadors of the throne. Son embajadores del trono. And the throne y el trono is where? ¿Hasta dónde? In the heart. En el corazón. Glory. My. Absolutely. Absolutamente. An ambassador of Christ un embajador de Cristo has the authority. Tiene la autoridad. And everything that Christ owns y todo lo que le pertenece a Cristo belongs to that ambassador. Le pertenece a ese embajador. And he said, go into you all the world. Y dice, vete a todo el mundo. You are my witnesses after the Holy Ghost has come on you. Testigo después que el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros. And what is a witness? Y que eres un testigo. Is an ambassador. Es un embajador. Is to come es de venir and witness something. Y testificar algo. You got it? ¿Lo tienen ahora? What am I doing this morning? ¿Qué estoy haciendo esta mañana? I'm an ambassador. Soy un embajador. From in the beginning. Desde el principio. I've come here this morning. Yo he venido aquí esta mañana. I'm tired. Estoy cansado. I'm weary. Estoy agotado. I'm exhausted. Estoy muy cansado. But I'm an ambassador from heaven. Pero soy embajador del cielo. I'm giving witness. Estoy dando testimonio. That I was in the beginning before the foundation of the world. En el principio antes de la fundación del mundo. And you're giving witness back. Y tú das testimonio también. When you say amen, cuando so be it. Amen, así sea. The devils are leaving. Los diablos se van. The whole powers of heaven. Todo el poder del cielo. Is right in your hands. Está en nuestras manos. Oh, why do we sit? Lo que nosotros por qué sentamos. And the church is barren. Y la iglesia está estéril. And we sit dormant. Y nosotros nos sentimos durmiendo. Is because we don't recognize these things. Es porque no reconocemos esta cosa. But the seven seals has been revealed. Pero los siete sellos han sido revelados. To recognize. Para reconocer. Oh my soldiers. Soldados. Glory. We have more authority and power. Tenemos más autoridad y poder. Than the fallen angels. De los ángeles caídos. They couldn't do it. Ellos no podían hacer. St. Luke 10. Luca 10. We have power to tread upon the heads of scorpions. Tenemos poder para pisar las cabezas de las serpientes. All the power is given to us. Todo el poder en el cielo está en nosotros. Wisdom says so. Sabiduría lo dice. Amen. Everything to todo Christ. Amen. What is for Christ here?
¿Qué es para Cristo aquí? The spoken word, la palabra hablada, is a power for this bride. Es el poder para esta novia. But the devils, pero los diablos, try to keep you from this power, tratan de mantenerte fuera de este poder, with an anointing of unbelief, con una unción de incredulidad. But the, before the foundation of the world, pero antes la fundación del mundo, when the lamb was slain, cuando el cordero fue inmolado, they couldn't do it. No lo podían hacer. They couldn't deceive you. No podían engañarte. When was the lamb slain? ¿Cuándo fue el cordero inmolado? Jesus, Jesús, was slain, fue inmolado, as the lamb, como el cordero, before the world, antes del mundo, and heaven was created, y los cielos fue creado, in God's mind, y en la mente de Dios. He was slain. Él fue inmolado. Last remark. Última comentario. And when God spoke his thoughts, y cuando Dios habló su pensamiento, his attributes, sus atributos, when he opened his mouth, cuando abrió su boca, to speak it, para hablarlo, and he spoke his thoughts, y habló su pensamiento, the thoughts, los pensamientos, become the word, llegaron a ser la palabra. He spoke it, lo habló, the word, la palabra. The lamb was slain, el cordero fue inmolado. Glory. When he spoke it, said, "Let the lamb be slain." Cuando lo habló, el cordero que sea el cordero inmolado. Jesus was slain then. Jesús fue inmolado entonces. The very minute that God spoke that word. El mero minuto que Dios habló esa palabra. And then 4,000 years or so after Adam and Eve. Entonces 4,000 años después Adán y Eva. Jesus came and paid the price. Jesús vino y pagó el precio. He had to come. Él tenía que venir. All the devils and Satan couldn't stop it. Todos los diablos y Satanás no lo podía parar. Why? ¿Por qué? Because Jesus, porque Jesús, had already spoken. Ya lo habló. And heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. I'm trying to build your faith. Estoy tratando de edificar su fe. Glory. God spoke it in the beginning. Dios lo habló en el principio. Before he created the angels. Antes de que creó los ángeles. Before he created the heavens. Antes de que creó los cielos. Which was the first Bible. Antes de puso la primera Biblia. But in the back part. Pero en la parte de atrás. On the back side. En la parte de atrás. He spoke it. Él lo habló. And the lamb was slain. Y el cordero fue inmolado. At the same time. En el mismo tiempo. At the very minute, en el mismo instante, that the lamb was slain, el cordero fue inmolado, your name was written in blood. Fueron escrito en gloria. Your name was written then. Su nombre fue escrito entonces. In the eternal section, en la sección eterna, in the Lamb's book of life, en el libro del cordero de la vida, before the foundation of the world, ante la fundación del mundo, your word seed, son palabras simiente, was written in blood, era escrito en sangre, at the same time that Christ was slain, al mismo tiempo que Cristo fue inmolado, God wrote your name, Dios escribió su nombre, by the spoken word, por la palabra hablada. Your name is the word. Tu nombre es la palabra. The germ. El germen. The blood cell. La célula de sangre. My. Then he sent Christ. Entonces vio Cristo. The sacrifice. El sacrificio. To die. Para morir. And to redeem that group. Y para redimir ese grupo. That can handle the thunders there. Que puede manejar esos truenos. To redeem that group. Para redimir ese grupo. That was names was written. Que cuyos nombres fueron escritos. In the Lamb's book before the foundation. En el libro del cordero ante la fundación. Then the word, entonces la palabra, created Satan, creó a Satanás, but he already builded his house. Pero ya edificó su casa. And here's the house, y aquí the word of God, la palabra de Dios. Then these supernatural beings worship God. Entonces estos seres sobrenaturales adoran and a Dios. We were word seeds, pero nosotros éramos palabras simiente, in the word theophany, en la palabra teofanía. And our spirit stood with Michael. Y nuestros espíritus se pararon con Micael. And we resisted Satan. Y resistimos a Satanás. And his angels. Y sus ángeles. And all the sons of God. Y todos los hijos de Dios. And we never fell. Y nunca caímos. For Satan's lie. Por la mentira de Satanás. We never received his anointing. Nunca recibiste su unción. Of unbelief. De incredulidad. And any promise. Y cualquier promesa. God can do anything. Dios puede hacer todo. Amen. Amen. Praise God. Then how can we be deceived now? Entonces, ¿cómo podemos ser engañados ahora? When the real seed Christ, cuando la verdadera simiente Cristo, will come into the word seed, vendrá la palabra simiente, that's in your soul, que está en su alma, that was in the beginning, que estaba en el principio. How can you be deceived? ¿Cómo puedes ser engañado? How does it operate? ¿Cómo opera? First, the thought, primero el pensamiento, becomes a word, llega a ser una palabra. It's got to be eternal, tiene que ser eterno. Then he says, like he says, let there be light. Entonces dice como él dice, sea la luz.
And there was no light. Y no había luz. But the Holy Spirit, pero el Espíritu Santo, the agent, el agente, brooded over the word seed. Vino sobre la palabra simiente. And there was light. Y había la luz. The real seed. La verdadera simiente. There you are. Ahí está. He does it the same way today. Él lo hace lo mismo hoy. Let there be ferbandiliate. Que sea ferbandilia. In this last generation. En esta última generación. He has a word seed tiene una in palabra him. Simiente en él. He's now ready. Está listo ahora. For the real seed. Para la verdadera simiente. The baptism of his being. De su ser. To come through the word seed in your soul. En su alma. And there is light. Y hay luz. Let there be Mary Jones. Que sea María Jones. Juan Garcia. Juan Garcia. Let there be. Que sea. And there was. Y fue. The real seed. La verdadera simiente. Oh, hallelujah. Praise God. Let there be Ruth Robledo. Que sea Ruth Robledo. Number 17. Número 17. Hallelujah. Resurrection time. Resurrección, poder. All the devils in hell cannot stop us no from going in the rapture. No me voy en el rapto. We are angels son of the covenant. Del pacto. We are messengers mensajeros of the resurrection. De la resurrección. When he died, cuando él murió, you died. Tú moriste también. When he rose, cuando él se levantó, you rose tú from te levantaste the dead. De los muertos. When he went down to preach, cuando él fue a predicar, to the souls in prison, a las almas encarceladas, you preached tú to the predicaste souls in también. My, my, my. Come on, you soldiers. Venga, soldados. You cannot fail. Tú no puedes fallar. You was in the beginning. Ustedes estaban en el principio. How can you fail? ¿Cómo puede fallar? Glory, hallelujah. Amen. We're on the right road. Estamos en el camino correcto. The devil can't stop us. El diablo no nos puede parar. Glory. All the devils in hell cannot stop. Todos los diablos en el infierno no nos pueden parar. The fallen angels. Los ángeles caídos. Could not stop you. No se podían parar. The death angel is here. El ángel de la muerte está aquí. But he can't touch this church. Pero no puede tocar esta iglesia. He's going next door. Él va allá a to the Catholic church. A aquella iglesia allá. Oh, just come fresh. El vino fresco aquí. Side by side. Lado por lado. In the evening time it shall be light. En la tarde habrá luz. In the tribulation period it shall be dark. Habrá oscuridad. Light and darkness. Luz y oscuridad. Side by side. Lado a lado. Glory. Oh, give us a key. We are marching over estamos to Jerusalem. Jerusalem. How many feel like shouting? ¿Cuántos quieren clamar? We are marching over to Jerusalem. We are marching over to Jerusalem. Yeah. Jerusalem. 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 Oh, we are marching over to Jerusalem. Jerusalem, 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 oh, we are marching over to Jerusalem. Pretty soon, Utanalake is coming again. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, oh, we are marching over to Jerusalem. Oh, we are marching over to Jerusalem. Jerusalem, 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 Jerusalem. We are marching over to Jerusalem. Jerusalem, 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 oh, we are marching over to Jerusalem, oh, we are marching over to Jerusalem. Marching over to Jerusalem.
Jesus. The sons of God are worshiping. Los hijos de Dios están adorando. The angel men messengers. Los ángeles, hombres, mensajeros. Amen. Now, sisters, hermanas, don't forget now. No se olviden ahora. When the sons of God shouted, cuando los hijos de Dios clamaron, your spirit was in there. Sus espíritus estaban ahí también. Because he didn't separate you until Adam and Eve. Porque él te separó entre Adán y Eva. But you was there, sister. Tú estaba ahí, hermana. You are one with your husband. Amen. Somebody just remember the dream they had September 17th. Last week, Sister Laura. La hermana Laura. Brother Coleman preaching hard. Hermano Coleman predicando fuerte. Crying out. Clamando, telling us who we are. Diciéndonos quiénes somos. Tell us, do you believe it? Diciéndonos lo cree. Are you getting it? Lo están captando. Such faith fell. Tal fe cayó. Down on the people. A sobre la gente. I now know who I was. Ahora sé quién soy. Laura Kalida. Laura Kalida. I know who I am. Yo sé quién soy. A child of God, hijo filled de Dios, with the Holy Ghost. Lleno del Espíritu Santo. There is no known way. No hay de ninguna manera. To explain how I felt. De explicar cómo me siento. I woke up praising God. Me levanté alabando a Dios. Sister Laura. Hermana Laura. I remember the dream while in service. Me recordé el sueño durante el servicio. Glory. Hallelujah. There's your two dreams. Ahí están sus dos sueños. One before. Uno antes. Drop them swords. Deje caer esas espadas. God's going to speak to you today. Dios te va a hablar a ti hoy. And here's the one after. Y aquí está el después. On September 17th. Septiembre 17. When Ruth was born. Cuando Ruth fue nacida. A sign. La señal. Legalism. Legalismo. Sanctification. Santificación. Is it finished? ¿Se terminó? Is it time to rest? ¿Es tiempo para descansar? Get them devils away from you. Aparta esos diablos de ti. Hallelujah. You shall be filled. Serán lleno. Glory. We are traveling on the right road. Estamos viajando. Do you believe it? ¿Creen eso? We are traveling on the right road. We are traveling on the right road. Traveling on the right road. There's one way to the city of God. Traveling on the right road. Glory! Traveling on the right road. Traveling on the right road. One way to the city of God. Traveling on the right road. Amen! We are traveling on the right road.